Atento saludo para todos ustedes, bienvenidos a una emisión más del Informativo 8. Los invitamos a que conozcan y se enteren de los hechos noticiosos más importantes de esta semana a través de nuestros titulares. Amagá realizó acto simbólico por la paz con organizaciones del municipio. Entérese cómo avanzan las obras en algunos espacios deportivos de Amagá. A propósito de las negociaciones con el ELN, le preguntamos a algunos ciudadanos su opinión respecto a las conversaciones por la paz. Se hizo entrega de tiquetes universitarios para la permanencia estudiantil. Al final de la emisión, espere el libro recomendado de la semana. Iniciamos nuestra emisión de esta semana contándoles que Amagá realizó el acto simbólico por la paz. Este evento fue realizado por la Pastoral Social en conjunto con varias organizaciones del municipio de Amagá. En la siguiente nota les contamos cómo se adelantó esta jornada y todo lo que se vivió en ella. La Pastoral Social adelanta una serie de actividades en varios municipios pertenecientes a la diócesis de Caldas. Estas actividades involucran a grupos organizados e instituciones para celebrar el acto simbólico por la paz. En esta oportunidad la actividad se centró en coser pequeños retazos de tela con los deseos de los ciudadanos y al final construir la paz representada en una gran manta. Bueno, hoy estamos celebrando este acto simbólico por la paz, una oportunidad para reconciliar los territorios. Aquí en el municipio de Amagá, un asunto que hemos venido haciendo ya a lo largo y ancho de los municipios del radio de acción de la diócesis de Caldas. La paz que es un valor, pero que también es una construcción colectiva y esa colcha que se está tejiendo en este momento aquí en Amagá, como se ha tejido en otros municipios. Hagamos una sociedad en la que quepamos todos y que a nadie se mate por pensar distinto, por tener una orientación sexual distinta, por peinarse diferente, sino que seamos capaces de hacer entre todos una sociedad en la que quepamos todos. El acto simbólico por la paz que se realizó en el municipio de Amagá estuvo acompañada de actos culturales, cuentos, cantos y bailes por parte de varias instituciones locales. Bueno, esta fue una preparación artesanal, con mucho amor, viendo a cada uno de los actores del municipio, confiando en ese tejido, desde las casas, desde las instituciones, y hoy lo vemos en la representación de todos acá, esa gran esperanza que es lo que representa esta gran colcha. Este acto simbólico significa, sino para todo nuestro país, que si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos conformar la paz, que haya una equidad con la sociedad, que la gente tengamos más posibilidades de tener educación, salud y vivienda para las víctimas del conflicto armado. Esta actividad le apuesta al reconocimiento de la verdad y la construcción de una paz duradera en el tiempo. Yo creo que el hecho de que estemos acá ya es un sí a la paz, que estamos cansados de años y años y de historia de sangre derramada, de personas desaparecidas que ya no están con nosotros. Entonces los jóvenes nos comprometemos desde nuestras diferentes labores en nuestro día a día a trabajar y construir un entorno donde el diálogo y la paz sea la que reine. En otras noticias les contamos que el municipio de Amagá viene adelantando obras muy importantes en los escenarios deportivos de nuestro municipio. En la siguiente nota queremos contarles cómo avanzan estos procesos y cómo se adelantan estas obras. La administración municipal adelanta intervenciones en los escenarios deportivos del municipio. Actualmente se realizan obras en la piscina municipal, unidad deportiva de la ferrería y pista de patinaje, donde en el momento se encuentra en el 95% de ejecución. Como alcalde me siento sinceramente feliz, satisfecho, no me la creo. Ver este escenario en estas condiciones tan bonito, tan organizado, este techo que le colocaron acá en las graderías, si le hicieron baños, mejor dicho, esto quedó una maravilla, que se le dio un cambio total a este escenario que lo pedía toda nuestra querida comunidad del municipio de Amagá. Una obra que, si Dios quiere, que se entrega en septiembre, en nuestra piscina municipal,
un escenario bien bonito, que está quedando bien bonito. Como le, por eso digo, querida comunidad Amagá, que me siento feliz, me siento contento, me siento satisfecho y no me la creo ver estos escenarios, sinceramente, el cambio total que le dimos. Es lo mismo que esos escenarios que venimos ejecutando en la vereda de la Ferrería, esa cancha de arena, esa placa polideportiva, gimnasio al aire libre y parque para los niños. Hoy es una realidad, hoy es una realidad estos escenarios, lo mismo que el escenario de la Delgadita, donde se viene como un movimiento de tierra. Nos demoramos un poquito más allá en entregar ese escenario, pero también vamos a hacer una hermosa placa polideportiva, un gimnasio al aire libre y un parque para los niños. Las obras que actualmente se están interviniendo tienen un tiempo estimado para su entrega para finales del año en curso, si las lluvias permiten su finalización. Pues en este momento tenemos intervención en 4 frentes activos, que son la piscina municipal, tenemos el frente de la pista de patinaje, pues es en el casco urbano, pues en el casco municipal, y tenemos intervención en la Ferrería y en la Delgadita. De momento tenemos también Yarumal, que empezamos obra con todo el tema de excavación, movención de tierra, perfilación del terreno, pero tuvimos que parar por la placa huella que ingresó, ¿cierto? Que una vez termine pues la placa huella, continuamos la ejecución allá. En la piscina, pues como tal, y la pista de patinaje y los frentes que tenemos activos, tenemos una adición en tiempo hasta el 20 de septiembre, ¿cierto? Y buscando pues como tal, si es posible una adición más con la alcaldía, por entregar pues como tal los frentes el 20 de septiembre. Aquí en la piscina faltaría pues como tal todo el tema pues ya de terminar de echar para la piscina y los baños pues como tal que tiene una ejecución de obra cerca del 75%. Pista de patinaje prácticamente ya tiene una ejecución de obra del 95%, esperamos entregarlo ya una vez pintemos la pista pues como tal. Inferrería, ya lo que estamos es en la parte de la construcción de la placa en arenilla, ¿cierto? Que es una, en el momento estamos en el tema de la base, perfilación del terreno, adecuación de filtro, espina de pescado y ya pues como tal aplicar la cama de arenilla. Y en la Delgadita, es una placa pues en concreto, llevamos ya la parte de aplicación de subbase, aplicación geotextil y ya iniciaremos actividades en la próxima semana ya con la aplicación de la base. Con el nuevo cambio de mandato nacional, se adelantan nuevas estrategias para la construcción de paz. A propósito de las conversaciones con el ELN que pretende el gobierno nacional, quisimos preguntarles a algunos ciudadanos de nuestro municipio qué opinan acerca de estas conversaciones y esto fue lo que nos contaron. Le preguntamos a algunos ciudadanos sobre el proceso que pretende adelantar el gobierno nacional en torno a las conversaciones para la firma de paz con el ELN y esto nos comentaron. Yo creería que buscar una paz, empezando por nosotros mismos, por las comunidades, por los derechos, por el respeto hacia los demás, es algo que debemos de empezar a implantar desde hace mucho rato y que con buenos ojos hoy el gobierno nacional lo trata de hacer. Aunque generará algunas diferencias y discordias, no habrá nunca una paz completa. Y no habrá nunca una paz perfecta, pero siempre es mejor morir buscándola que enfrentar una guerra permanente como la tenemos. Yo sí creo y tengo mucha fe, porque este gobierno está empeñado en la parte más importante del país, que es la paz. Yo creo firmemente que se llega a un acuerdo con el Ejército de Liberación. La ciudadanía se siente entusiasta respecto a las conversaciones con el ELN y se encuentran expectantes a lo que vaya a suceder con este proceso. Creo que sería lo ideal porque, o sea, ¿quién no le gustaría luchar por la paz y por tener realmente un país tranquilo, unas vidas tranquilas, que las personas puedan de cierta forma gozar de la tranquilidad que puede generar unos diálogos concretos, firmes y que realmente apunten para el beneficio de ambas partes y para la reconstrucción social que tanto hace falta en estos momentos? A mí me parece muy importante las conversaciones porque debe haber un diálogo ante todo y me parece que con el diálogo cuando hay diálogo se puede solucionar muchas cosas porque no tiene que ser con la violencia sino con el diálogo. Puede ser exitosa como puede ser peligrosa, ¿sí o no? Uno no sabe, uno ya va de salida, los que vienen son los que les va a dar duro. Porque él está cambiando muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer
si él suelta a todos los presos que hay y a ninguno va a llevar a la cárcel, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo queda esto? Y pasando al contexto nacional, en nuestro municipio se adelantó la entrega de tiquetes estudiantiles. Estos tiquetes se entregaron para apoyar a todos los estudiantes universitarios que reciben formación profesional en el área metropolitana. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, realizó la entrega de tiquetes universitarios a quienes reciben formación académica superior en el Valle de Aburrá. Estos recursos salen del Fondo Universitario Educativo. En esta oportunidad, la entrega se hizo con el 80% de tiquetes que requieren los estudiantes, esto por la espera en la licitación de este año. Con gran alegría iniciamos hoy la entrega de los tiquetes universitarios, un programa desde el Fondo Universitario Educativo del municipio de Amagá, donde se le entregan tiquetes estudiantiles a nuestros estudiantes para que se puedan desplazar al área metropolitana con una inversión de 100 millones de pesos y donde por primera vez se está entregando un beneficio de aproximadamente el 80% de los tiquetes que requieren nuestros estudiantes para desplazarse al área metropolitana a continuar con sus estudios. Continuamos entonces de esta manera fortaleciendo la educación superior y las oportunidades educativas en nuestros jóvenes en el municipio de Amagá. Estos tiquetes permiten además la continuidad de la educación de quienes se desplazan al área metropolitana y contribuyen al bienestar de los estudiantes y sus familias. Lo de la convocatoria para los tiquetes, teníamos que inicialmente traer toda la documentación que se requería para ello, entonces ya a razón de eso estamos aquí recibiendo lo que se nos prometió. Digamos que nos ahorra de cierta manera el hecho de tener que sacar de nuestros propios recursos para movilizarnos al municipio de Caldas, que es donde recibimos la formación. Estoy muy contenta con el beneficio, pues dado que en verdad necesito el apoyo económico y con esto pues garantizaré mi continuidad en mi proceso académico. Así que gracias a la alcaldía y a todos por el apoyo. En esta oportunidad se destinaron 100 millones de pesos para este proceso que benefició a 137 estudiantes. Para el próximo año se espera la continuidad de este beneficio que garantiza la permanencia de los estudiantes y surte como apoyo para las familias. Eso es una ayuda muy grande para estas familias, para estos jóvenes, porque esa plática la pueden invertir en cuadernos, en ropita. Y entonces esto lo llena a uno de alegría y orgullo de ayudarle a estos jóvenes para que salgan adelante en sus estudios universitarios. Esa platica es con recursos propios, es platica de todos los amagaseños, es platica de los impuestos de los amagaseños, de los empresarios, de toda la gente que pagamos los impuestos juiciosos. Ahí están siendo bien retribuidos impuestos y impuestos del pueblo y son ingresos propios. Y como siempre, al final de nuestra emisión les traemos el libro recomendado y para esto nos conectamos con la Biblioteca Pública de Mirocastos, donde nos hacen la recomendación de una lectura para que todos podamos disfrutar este fin de semana. Cordial saludo, comunidad de Amagá. Mi nombre es John Alexander Estrada y los saludo desde la Biblioteca Municipal Emiro Castos. En esta ocasión te traemos el libro recomendado de la semana, que hoy se trata del libro álbum Jules, del autor e ilustrador belga Gregy de Meyer. Jules relata la historia de un niño que sufre acoso y bullying en su escuela causado por sus compañeros y compañeras. Por esta razón decide arrancarse o atentar contra las diferentes partes de su cuerpo que generan burlas por parte de sus compañeros. Sin duda alguna, esta obra invita a que todos, niños, niñas, jóvenes y adultos, pensemos y reflexionemos sobre el bullying y sobre cómo algunas de nuestras acciones generan graves consecuencias en los demás. Por esta razón, este libro álbum puede ser leído por personas de todas las edades y sería una gran opción para leer y trabajar en familia. Ahora bien, como dijimos al inicio, Jules es un libro álbum, pero ¿qué es entonces un libro álbum? Un libro álbum es una obra que establece un vínculo entre imagen y texto. Esto lo que quiere decir es que para leerla y comprenderla, no solamente leemos el código alfabético, sino que también hacemos uso de otros códigos, en este caso el visual. Y esto es importante porque nos permite concluir que tanto aquí en nuestra biblioteca municipal como en todas las otras bibliotecas no solamente leemos a través del lenguaje escrito,
sino que también podemos leer a través de otros lenguajes simbólicos como los signos, los símbolos, las imágenes, entre muchos otros. Por eso la invitación es a que se acerquen a nuestra biblioteca y puedan disfrutar de esta gran obra. Adicionalmente, contamos con otra gran cantidad de libros álbum, así como muchos otros libros de diferentes categorías. Por eso, anímense a visitarnos y disfrutar de la lectura de muchísimas obras. De esta manera finalizamos la emisión del día de hoy. Los invitamos a todos ustedes para que se queden conectados con la programación habitual de Amaga Televisión y nos veamos dentro de 8 días con más información. Hasta pronto.